En la parashá de esta semana leemos acerca de la captura de Lot y el enfrentamiento de Abraham con los cuatro reyes para salvarlo. Se preguntaron nuestros sabios cómo es que Abraham arriesga de tal modo su vida para salvar a Lot. Algunos responden que Abraham estaba seguro que Dios lo iba a asistir, pero por otro lado nos enseñan que no debemos confiar nuestro destino en los milagros. Nachmanides, por su parte, nos brinda una interpretación basada más en el vínculo entre Abraham y Lot. Abraham interviene dos veces para salvar a Lot, en este episodio y en el episodio de la destrucción de Sodoma. Dice Nachmanides que esto se debe al reconocimiento de Abraham hacia la conducta de Lot, que estuvo dispuesto a abandonar Harán para dirigirse a lo desconocido, poniendo toda su confianza en Abraham cuando éste recibe la orden de partir de su tierra. Lej lejá, vete. Dice el versículo, entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Sin preguntas, sin condiciones, con total lealtad. Con total lealtad le retribuye Abraham.